Buenas noches, esto es Martes de Marcas, como todos los martes, transmitiendo desde el cubículo de cristal, hoy con invitados muy especiales y pues compitiendo contra el partido, Las bubucelas suenan, no es por nosotros, pero esperamos que todos los que vayan a jugar hoy ganen, no sé cómo, si son dos, pero no importa. Hoy estamos con dos grandes invitados, nuestro amigo Ricardo Mendivil. Yo creo que ya presenté a alguien sin arroba, es chistoso. Sí, ya toca así, arroba Ricardo Mendivil. No hay nada que hacer. Y también les presentamos a arroba paisa7. Los que lo conocemos le decimos 7 de cariño. Es mucho más fácil. Entonces, bienvenidos a Martes de Marcas. Mil y mil gracias por acompañarnos hoy. Es raro, ¿no? Siempre estamos con el Café del Mundo. Ahora estamos... ¿Cuántos vamos transmitiendo ahora? Bueno, cuando conectamos habían 32 personas. Yo creo que en dispositivos móviles eran como unas 15, según mire. Y bueno, no sé, me imagino que a las 30 empieza a subir y la... Esperemos. Hoy prometemos romper sintonía versus el partido, ¿no? Sí. No creo, o sea, si nos están viendo ustedes ya es suficiente. Vamos, bueno, con esa persona que está ahí, dale, reporta sintonía. Yo creo que decimos, ya está el partido y baja las estadísticas. Bueno, le acordamos a la gente que estamos tan cerca de la pantalla gigante acá del 85, que el ruido por tantos goles de Colombia no nos deje... Esperemos que sea así, que nos interrumpan los goles de Colombia. Ojalá. Vamos por eso. Bueno, pues empecemos el programa con una tradición en Martes de Marcas. Total, anuncios parroquiales. Los anuncios parroquiales hoy tenemos dos. Y el primero es con aplauso incluido. Toca soltar el micrófono y todo. Nada menos y nada más que estamos de feliz cumpleaños, happy amiguitos. El Café del Mundo cumple, ¿cuántos años? Estamos cumpliendo cuatro años el día de hoy. 4 años con una cosa bien interesante que se dio, ¿no? Paralelamente. Ah, sí. Nos propusimos hace 3 meses. Con Adrián, con Giovanna Prieto, con Carlos Sanabria, con Osvaldo, con todo el equipo de llegar, bueno, con Tuyo y ustedes que también hacen parte del equipo, llegar a 15.000 followers y que ojalá nos coincidiera con el cumpleaños y se dio. Llegamos esta mañana a los 15.000 followers. Casi cabalísticamente, 15.000, 4 años. Los 4 años. Unan y juéguense un chance con eso. Es impresionante. Pues ya saben, el Café del Mundo está de cumpleaños. Es nuestra quinta transmisión con el Café del Mundo de Martes de Marcas. Es nuestra quinta transmisión, Un gran saludo a todos los escuyentes del Café del Mundo. Amigos de la casa. Y amigos de la casa. Y ya que pues tenemos esta gran ocasión del cumpleaños del Café del Mundo, los 15.000 seguidores de ellos y pues nuestra quinta edición con ellos, es demasiados números que celebrar. Pues hoy vamos a dedicarle al número también un poquito de tiempo. Vamos a hablar de Radio 2.0. Radio 2.0. Antes, que no quiero dejar escapar mi otro aviso parroquial. Otro aviso parroquial. Radio 2.0 es nuestro tema, pero muchos de ustedes y los que no sepan, estamos abriendo una convocatoria digital en la que abrimos un grupo en Facebook que se llama Se Busca Copy con Propósito. Y con moto. O Se Busca Copy con moto. No es necesaria la moto, pero sí es muy necesario el propósito. El propósito. La moto ayuda, claramente, pero el propósito es lo que buscamos. Quiero que ingresen a la página en Facebook de BRM Bog y revisen el tema. Solamente lo dejo ahí como a los que quieran más información, hagan eso. Creo que hemos hablado de propósito mil veces aquí, entonces va a ver si alguien dice allá, yo creo que soy bueno para escribir, para echar corriente, pues haya una invitación para que entren a trabajar aquí con nosotros. BRM está buscando copies con propósito, eso es chévere. Y hay otro aviso parroquial, creo que ya no. No, ya estamos bien. Puedo ir a los regalos. Ahora sí, ya okay. Puedo ir a los regalos. Entonces, normal, esto no es de cumpleaños, esto es de que son invitados de Martes de Marcas. Okay. Una para cada uno de ustedes. aquí creemos en hacer, no voy a seguir ese comentario. aquí creemos en hacer sonar las marcas, entonces ahí tienen ustedes la posibilidad de hacer sonar las cosas. Otra vez, mil y mil gracias por acompañarnos. Arroba Ricardo Mendivil, arroba Paisa7. Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere que ellos, además, pues tiene que ver mucho con lo que ellos hacen, que es Radio 2.0. Entonces, wow, empecemos por el principio. ¿Qué es el Café del Mundo? Bueno, el Café del Mundo es una comunidad, antes que una radio, aunque comenzó siendo una radio hace 4 años, fue la idea de Ricardo Mendivil, mi persona, Pedro Cantero, un español, y Jimena Cruz, una mexicana que hace mucho tiempo perdimos contacto, pero hace 4 años teníamos a través de Skype la posibilidad de hacer una especie de foros en algo que Skype tenía que se llamaban los Skypecast. No sé si ustedes los recuerdan, claro, que era como sí, una especie de foro de voz, y ahí nos reuníamos en algo que llamábamos la cafetera digital. Todas las noches nos reuníamos a hacer con Pedro Cantero, que era un español, un catalán. Comenzamos a hacer Martes de Marca, perdón, empezamos a hacer Cafetera Digital. Desde ese entonces está el nombre. Hace cuatro años. Empezamos a hacer el programa, era muy gracioso porque lo empezamos acá a 10 de la noche
y a Pedro le estaba amaneciendo prácticamente, eran 4 de la mañana en Barcelona y el hombre... El valiente era él. El valiente era él, y integrábamos a esa hora para poder conectar México, conectábamos DF, conectábamos Buenos Aires, conectábamos una cantidad de personas, una muchacha que salía de Maracaibo, y comenzamos a hacer la transmisión, debatíamos diversos temas, debatíamos alrededor de cultura, de política, de, en fin, de ciberactivismo, una cantidad de cosas, de software libre. Y yo, como una idea mía, comencé a colocar música del mundo. Comencé a colocar flamenco, música de Brasil, comencé a colocar música de Venezuela, música tradicional mexicana, mucho jazz latino, música cubana. Y la gente comenzó a llamarle la atención porque no era música que se escuchara en una radio comercial. Entonces comenzamos a transmitir ese tipo de contenidos. La gente como que... Le gustó el asunto. Pedro Cantero nunca nos contó, tenía cáncer, era un paciente terminal de cáncer. Que eso es una anécdota, entre otras cosas, que yo la refiero mucho. Pedro tenía cáncer y Pedro siempre había soñado tener un programa de radio. Pero él, cuando ya lo declaran un paciente terminal, dice: yo voy a hacer radio, así sea lo último que haga en la vida. Hace radio, lo conozco. Pedro alcanza, en una lluvia de ideas, a sugerirme varios nombres. Yo opto por el nombre El Café del Mundo. Pedro fallece y al mes entrante, o sea, para esta fecha, yo salí en el 2007 con El Café del Mundo al aire, la primera transmisión. Entonces ahí comenzamos, un playlist interminable de música del mundo. Cuando arrancamos, yo hablaba muy esporádicamente, comenzamos sobre todo a culturizar a la gente, porque la gente no estaba acostumbrada a escuchar radio por internet en el 2007. Era todavía muy... muy limitado, el tema de Flash no era compatible con todos los browsers, en fin, era una cantidad de inconvenientes y ni pensar que se podía escuchar por un móvil. O sea, eso era una aventura que nadie hasta el momento había logrado. Y comenzamos a hacer eso y comenzamos a caminar sobre lo que hoy es El Café del Mundo, con todos los cambios que ustedes han visto que ha tenido. Y es increíble, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en sus estudios. Uh-huh. Ok, me da un poco de pena el estudio de cristal, pero la verdad vamos a mejorar para poder estar al alcance y al nivel de ustedes. Bueno. Oye, y Paisa, desde Paisa 7, ¿desde cuándo entraste al Café del Mundo? ¿Cómo es tu entrada? ¿Cómo llegaste? Yo creo que aproximadamente ya en enero veníamos hablando nosotros. Yo tuve la oportunidad de ir a Caracas en diciembre. Conocí una cantidad de gente en Caracas, este hombre lo adoran en Venezuela. Total. Entonces fui a Caracas y todo el mundo: ay, tú eres colombiano, tú no conoces a Paisa 7, Paisa 7. Yo no tenía ni idea quién era Paisa 7. Cuando llegué a Bogotá busqué Paisa 7 y le escribí, le dije: bueno, tú que hablas tanto del café, y toda la gente que hablaba del café, le dije: oye, ¿por qué no nos tomamos un café y miramos cómo sacamos adelante El Café del Mundo ya en la fase Café del Mundo como comunidad social media? Y bueno, lo primero que te sorprendió fue un país hablando caraqueño. Un país hablando venezolano, que fue... Sí, es lo algo que nos sorprendió a todos siempre. Yo imaginaba el paisa, pues, colombiano. Ya, María, pues, hermano, aquí estoy esperándolo. No, y llegó un tipo hablándome venezolano y yo quedé como... Bueno, vuelvo a decir que soy un paisa criado en Venezuela y ahora de vuelta acá como buen hijo. Pues sí, hace varios meses nos juntamos Ricardo y yo con la simple ilusión de crear contenido, y entre los dos surgió la idea de hablar lo que la gente le gusta. Y casualmente en Twitter, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que para ser más retuiteado es que hables del Twitter, que hables de redes sociales. Y eso es un tema que es muy popular, a la gente le gusta sentirse bien, hablar de Facebook, redes, estrategias. Cosa que yo siempre he hablado por hobby, por pasión, porque me gusta, porque he sido consultor de negocios tecnológicos desde pequeño y recién salido de la universidad a los 22 años. Y las redes sociales yo las experimento como usuario, como lo que llaman ahora estos early adopters, ¿no? O sea, primeros usuarios, pioneros. Pienso que no estamos... Yo soy el más viejo acá, pero seguimos siendo pioneros. O sea, si me descuido, sí, se me pasan. Y comenzamos a pensar en un programa que tuviera contenido que hablara de esto. Primero en Píldoras. Él fue el primero que comenzó a atreverse a hacer Píldoras en la mañana, el primer sorbo de la mañana. Y mandaba una canción y un comentario, y eso tuvo mucho éxito. Pero ahora con la generación de contenidos, que qué difícil es, y la responsabilidad y exponerse uno, no jugar con el público... Porque ya El Café del Mundo como tal tiene tal calidad en su programación de música que competir con el mismo Café del Mundo es difícil. Bueno, yo creo que tú y yo una vez lo comentaba,
Bueno, dice que es una frase mía. Yo no me acordaba que fue una frase mía. Dijimos una vez que a Twitter había que darle voz. Bueno, hay herramientas como lo es Blavin y como lo es todo esto que ya lo están permitiendo, pero muy suelto. O sea, deja de ser una dinámica, primero, muy self-media, muy personal, y segundo, pues con un contenido supeditado a lo que cada uno piensa, a lo que cada usuario piensa. Yo cuando comencé a reunirme con ellos, cuando comencé a hablar con Giovanna, cuando comencé a hablar con Carlos Sanabria, con muchas personas que he dialogado, porque no todos están en el grupo, muchos son amigos que por asuntos de tiempo no pueden estar, yo les decía, yo quisiera que con esas personas que escriben cosas tan interesantes como Víctor Solano, como Renata Cabrales, todas las personas que están escribiendo todo el tiempo contenido que está rotando, qué bueno poder sentarse con ellos y hacer esa misma dinámica pero radial. Y yo decía, tiene que existir la forma de sentarlos a ellos y darle voz a ese Twitter. Y cuando comenzamos a caminar sobre eso, nos dimos cuenta que los tuiteros son personas, primero, que si se atreven a escribir una idea bien redactada coherentemente, es porque tienen la habilidad mental también de sentarse y dialogarlo. Entonces, hemos hecho el ejercicio. Lo más cómico es que ninguno había hecho radio de los que se sentaron conmigo. Yo trabajé para Caracol mucho tiempo, pero ninguno de ellos se había sentado a hacer radio. Entonces, sentarme con ellos, comenzar a vivir un proceso de acércate al micrófono, de habla, leyendo, no lo leas así para que no se sienta leído. En fin, todo eso, comenzar a hacer radio y hacerlo muy, muy con las manos, muy artesanalmente desde el principio, para que ellos también comenzaran como a empaparse y apasionarse. Y ellos mismos, yo en ningún momento les dije hazlo así o coloca la voz así, sino hazlo natural, como ustedes mismos hablan de este hombre, de Guy, el que habla en la casa cuando uno lo graba y se escuchan los ruidos de Gary Vaynerchuk. Exacto. Cuando ustedes, yo fui yo. ya se logró posicionar. Cuando ustedes lo dicen. Es que tú ya encontró otro que también es apasionado por Gary Vaynerchuk. Bueno, cuando sí, Gary Vaynerchuk habla de eso, está hablando de llevar un medio que sea lo suficientemente cercano a las personas. Y yo le dije, no hagamos lo mismo que están haciendo todos, porque primero en la radio vemos dos vertientes. La radio juvenil, que confunde lo juvenil y lo informal con lo grosero, con lo vulgar y con lo sin contenido. Y la radio ya del otro extremo, que es la radio informal, la radio tradicional, que es muy acartonada, muy leída, muy llena de opiniones, de egos, de una cantidad de cosas. Mire, cabe destacar que este señor nos regaña. Y varias gente, he conocido varias personas que trabajan en medios de comunicación y le dicen a él profesor. O sea, imagínense. Hágame el favor. Imagínense cómo regaña. Sí, los regaños deben ser. No. Y lo comenzamos a hacer así. Y ellos mismos ya se escuchan y dicen, oye, hay que subirle a esto, hay que bajarle a esto. Me extendí mucho, ¿cierto? Se notaba que estaba como triste. Voy a hacerlo más emotivo. Yo creo que se ha hecho la tarea bien. No somos expertos en nada. Nosotros al paisa le dicen que él vive hablando de que él es un experto. Nosotros no somos expertos en nada. Estamos compartiendo, estamos aprendiendo. Nos interesa conocer la gente. Porque yo creo que ese es uno de los costos de la sobreexposición, ¿no? Exacto. Cuando ya la gente, todos los sábados, o sea, como ustedes, sí, los martes, entonces estos son los expertos. Nosotros nos sucede los sábados en Café Social Media, todos los sábados hablamos, invitamos gente, que entre otras cosas fue tuyo la otra vez. Faltas tú, Edo. Sí, yo necesito ir, ¿no? Y pues también, como ya nos abrieron los estudios, vamos a cambiar, vamos a ir alguna vez a los estudios. Sí, de ellos. Sí, hay que hacer un martes de marcas. Hacer martes de marcas, es muy chévere. Para que vean la diferencia en la calidad de la transmisión. Bueno, y comenzamos a hacer eso, como Ricardo Mendivil. El Café del Mundo es un producto, yo tengo otros productos también caminando, también radios, pero se puede decir que el hijo mimado es el Café del Mundo, fue el que me senté de cabo a rabo a pensar, a planear. Lo otro es la experiencia que tenemos con personas que se han hecho fans del Café del Mundo en Argentina, en Chile, en Panamá, en México, en Venezuela, en Colombia, en España, desde Alemania, gente que está participando vía Skype directamente, en tiempo real, desde un smartphone, del iPhone, del Galaxy, donde sea, y pues es una comunicación soñada.
Okay. En tiempo real. Lo que me recuerda que nuestras líneas de Skype están abiertas, por ejemplo. ¿Qué pena? A propósito. A propósito, y es muy cierto, ¿no? Como nosotros no tenemos esa dinámica radial de invitar a los oyentes a en este caso son como videntes, stream videntes que están con nosotros. Obviamente nuestras líneas de Skype están abiertas para ustedes si quieren hacernos alguna pregunta sobre Radio 2.0. Esa disciplina. Exacto. Siempre se nos olvida decir siempre que las líneas olvida. De Skype están abiertas. Entonces ya saben, agreguen a BRM Bog a Skype y nos pueden llamar cuando quieren. Nuestros operadores están esperando su llamada. En Martes de Marcas, y eso suena un poquito, siempre no, queremos ser un poco más académicos en algún momento, y es, vámonos al comienzo. Yo creo que empezamos por el final, que es bueno, igual lo vamos a retomar, pero quiero que empezamos a hablar un poquito de la... Mire, me censuraron el censurado. No nos vamos a ir hasta el comienzo. No queremos el comienzo. El comienzo de todo esto, hablar de Radio 2.0 casi es que se suena utópico, casi es que suena quijotesco. Es como una radio, pero ¿cómo así? Y ha sufrido la radio toda esta transformación durante todos estos años, que me gustaría que empezáramos a analizarla desde sus comienzos, desde esa persona detrás de un micrófono, contando, un medio para contar. ¿Cómo ven eso de sus comienzos, ese inicio romántico de la radio? Pues yo creo que desde sus inicios los medios de comunicación han estado muy ligados a la política y al poder. O sea, yo creo que el gran mito que muchas personas pensaron que podían ser los medios de comunicaciones no son para nada una falacia, es una realidad, son aliados estratégicos de familias poderosas, de gobiernos, de las personas que tienen el poder. ¿Por qué? Porque los medios manejan las masas. Entonces, yo considero que desde siempre, desde el periódico, existió la posibilidad y la necesidad de que a las personas le contaran las cosas, se las relataran. Porque si bien es cierto que había muchas personas que no tenían la capacidad de acceder a un libro o a un texto escrito, no eran sordas y sí podían escuchar. Entonces, el momento en que llega la radio, 1910, 1920, que comienza a masificarse, pues, a principios del siglo pasado, que cuesta trabajo decir siglo pasado, sí. Cuando comienza a darse todo esto, la radio comienza a crecer muy rápidamente porque el gobierno, la gente que tenía el poder y sobre todo la gente que distribuía los artefactos electrónicos, comienza a darse cuenta que es una forma de llegar masivamente a un público sin necesidad de enviar un mensaje que esté codificado en un texto o en algo que la gente no pueda acceder. Entonces ahí yo creo que hay una importante relación de la sociedad con el medio de comunicación tradicional como es la radio, y durante todo el siglo sufre unas alteraciones y unas transformaciones impresionantes. Recuerden ustedes que se hacían radionovelas, que se hacían una cantidad de dramatizados a través de radio, y comienza todo esto a definir una dinámica también dentro del comportamiento en los hogares, las personas que se sentaban alrededor, que a escuchar a Calimán, que a escuchar a Montecristo, que una cantidad de cosas con las que crecieron los padres y nosotros también. Y uno como que relaciona la radio siempre con compañía, ¿no? Entonces, hacer eso, hacer esa migración hacia lo digital es todo un proceso. No, y antes de saltar a lo digital, ¿qué me dices de la música? Por supuesto. ¿Cómo influyó? Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que, digamos, influyó en la forma en la que la gente recibía noticias y todo el rollo, pero cambió profundamente la forma en la que uno seleccionaba la música y la descubría y todo el rollo. Por ir no más lejos, paisa, las estaciones piratas. Que no tenían el poder de transmisión tan amplio para llegar a grandes coberturas, pero que cambiaban el comportamiento de las personas solo porque dentro de esa área las personas movían los carros, se iban con los estudiantes, iban y prendían el carro y se iban allá, solo para estar en esa área donde la estación pirata transmitía. Que eso se podría hablar un poquito como de influencia en comportamiento y desplazamiento social solamente para tener contacto con cierto tipo de contenidos. ¿No? Viéndolo desde ese punto de vista es prácticamente lo mismo. Sí, me hiciste recordar la generación en que yo crecí en los 90 como adolescente. No soy tan viejo. En los 70, cuando el país creció. Pues sí, era la generación de la radio. No sé si hoy por hoy se podría decir que seamos, que existe una generación joven de redes sociales o del Facebook o del YouTube. Pero sí, esta generación que se movía por masa, las convocatorias, los conciertos, todo era convocado por la radio. Me llama mucho la atención que hoy por hoy también hay un gran proceso de radios comunitarias que se están abriendo no solo por internet, sino también con frecuencia limitada hacia los barrios populares, donde bien sea con fines políticos, culturales, ya hay radio, pero
en los colegios es interesantísimo el fenómeno también, ¿no? Sí, eso, claro, en los colegios. Eso, y empiezan como a generar esa cultura de eso hablar. Hay una cantidad de experimentos interesantísimos. Nuestra compañera Giovanna Prieto está haciendo un estudio conmigo sobre la forma como la radio digital comienza a meterse en los colegios como herramienta pedagógica, y es todo un universo. Uh-huh. Entonces, lo que yo les decía, década de los 50 comienza a resurgir el fenómeno en Europa, en Cuba, en Estados Unidos, en Argentina, de que los cantantes, como no había la posibilidad de masificar cassettes o discos tan fácilmente, porque no todo el mundo tenía un aparato para reproducir en la casa, se hacían lo que eran los radioteatros. Entonces llevaban a los artistas a que grabaran o a que cantaran en vivo. La gente escuchaba a Celia Cruz, escuchaba a Carlos Gardel. Muchos de ellos los llevaron a radioteatros, que era una especie de estudio portátil que se llevaba a un teatro y ellos cantaban ahí, eso lo transmitía a la radio y toda la gente comenzaba a escuchar música en radio en vivo. Impresionante. No había así, no existía la posibilidad de tener portable un artista, entonces se hacía eso. Pero fíjense ustedes todo el recorrido que tuvo la radio, lo que decía el paisa, toda la importancia y el desarrollo que tuvo en nuestra sociedad y en nuestros días. ¡Qué locura! Y hoy en día, digamos, desde esa... Porque hubo... A mí me parece que es como el hijo de la mitad, ¿no? De los medios masivos. Está el periódico que tiene ya sabes, estos corantos cambiando las sociedades, unificándolas, informándolas. De repente, lo que tú decías, el primer medio masivo que no necesitaba aprender a leer. Entonces, ¡pum! Era mucho más accesible el tener acceso a él y poder, digamos, consumir ese contenido. Y se masificaba. Y después vino la televisión. Que cuando salió la televisión todo el mundo dijo, se acabó el radio. Que eso es muy chistoso, ¿no? Cuando aparecieron las redes sociales, se acabó el blob. Claro. imagínate. Pero no sucedió ni lo uno ni lo otro. Sí, es impresionante. El hito gigantesco del video de MTV en donde dice Video Killed the Radio Star. Okay. Casi como que vaticinando un fin de la radio, y pues vimos que pasó totalmente no pasó. Y muestra eso, lo que el fenómeno que estamos viviendo ahora. Por hablar de ese momento precisamente cuando nace la televisión de verdad como medio de consumo masivo, yo siento que hubo un gran cambio de monetización en la radio, ¿no? Como que antes era, tenemos la atención de las personas por las soap operas, por las radionovelas. Entonces era, tenemos a los actores que van y hacen en vivo, y había expertos en hacer ruidos con las cosas para que acompañara la narración que estaba pasando, todo el rollo. Y cuando sale la televisión, eso se acaba. Sí, porque yo creo que la radio, el paso que le faltaba dar era proyectar en imagen lo que se estaba narrando. Pero Gabriel García Márquez en una charla decía que a él le parecía mucho más interesante la radio y los textos, porque le dejan a la imaginación que construya el espacio y lo recrea a su manera de acuerdo a lo que cada quien piensa. O sea, para muchas personas Calimán no era como era en vida real, sino como cada quien se había armado su película en la cabeza. Y yo creo que eso le brinda la posibilidad a la mente humana también de recrear a su manera lo que está escuchando, que cuando ya tienes la posibilidad de conectarte con una imagen y verlo todo como tan explícito, también le estás quitando eso a la mente, la capacidad de recrear. Y yo creo que en eso la televisión tuvo dos desventajas para mi punto de vista con relación a la radio, y esto lo hemos dialogado mucho con Adrián y coincidimos en eso, y es que la radio es la amiga de lo móvil y es la amiga de la compañía, porque vos prendes un radio y te vas a la cocina y comenzás a cocinar y comenzás a prepararte algo y estás escuchando la radio. O vas en el carro, vas manejando y vos saludás y frenás en el semáforo, haces todo y seguís escuchando lo que te están transmitiendo en la radio. Vos llegas a hacer eso con un televisor y te estrellás, así sea móvil el televisor, qué sé yo. O andate a la cocina con un televisor y se te quema el arroz. O sea, no es amigo de ni de la compañía ni de la movilidad. Entonces, nosotros mirábamos eso y decíamos, hay gente que se la está jugando por el video, y yo lo aplaudo y me parece estupendo. En determinados casos el video es funcional. Vas a lanzar un producto, el video. Vas a hacer un lanzamiento de modas, de algo así, el video. Vas a tener un programa de marketing con invitados. Vas a tener un programa de marketing, el video. Pero vas a hacer algo donde quieras que la gente, donde esté, se conecte con vos, hacerlo en audio, porque la gente puede ir caminando y escuchándote. Pero ya el hecho de vos suspender lo que estás haciendo y sentarte a mirar una pantalla, así estés en la oficina, ya eso implica una ruptura entre una acción y la otra. Y no todo el mundo tiene la disposición para hacerlo.
Entonces vos estás trabajando y estás trabajando, no te vas a parar a ver un programa de televisión por más que te guste. Entonces, oye, y retomando esa invitación que dice Ricardo, de verdad pasa una cosa muy cierta, ¿no? Cuando la invitación es a imaginarte cosas, eso me acuerda mucho del caso esto de la Guerra de los Mundos, que la gente se imaginó a tal punto de creerse las cosas. Impresionante. Orson Welles hace una transmisión radial en donde recrea, él estaba recreando unos extraterrestres que se tomaban el mundo. Y lo dijo al principio. Y lo dijo. Y él dijo, vamos a hacer un... ¿cómo? Una novela. Sí. Una radio... Lo que viene a continuación es ficción. Exacto. Pero la gente, por la sincronía de la comunicación, se fue conectando tarde y creyendo que estaban invadiendo a los marcianos. Yo sé por qué se conectaron tarde. Porque había media hora de diferencia con el soap opera más famoso en otra estación. Entonces había media hora de diferencia y cuando giraron el dial, estaban en la mitad avisando que había noticias de que estamos viendo cómo, oh no, hay un rayo, acaba de desintegrar a todo el mundo. Fue terrible. Creo que se mataron como 50 personas, se suicidaron. Decía que Orson Welles tomó, hay una cosa, un dato curioso que me parece muy, muy chévere en esto, en la producción, tomó el audio de del periodista que estaba narrando en la caída del Hindenburg, que era un globo aerostático gigantesco alemán. Uh-huh. Y que se cayó y empezó a quemarse, y este tipo empieza a narrar desgarradamente ese momento. El locutor que hizo la Guerra de los Mundos se basó en él y por eso le sonó tan real. Era como una voz de angustia, una voz de... Y recrearon tanto que es donde yo digo, ¿qué hizo Orson Welles? ¿Engañó a gente? ¿Hizo un viral que se propagó tan rápido? ¿O contó una historia también contada? O sea, tiene tantas repercusiones. Le tocó salir al otro día en el noticiero diciendo que... Perdón, no, ¿qué noticiero? Eso tuvo repercusiones legales y todo. ¿No? Claro. Porque gente salió ya con escopeta a ver qué pasaba. Gente que el fin del mundo. El fin del mundo, literalmente. Salieron a defenderse. Es el poder de los medios masivos, realmente. Exacto. Y ahora que estamos hablando con lo digital, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa con...? Porque al principio, o sea, hay que admitir que lo digital empezó con texto. Hay que admitir que lo digital empezó con correo electrónico, con páginas web. ¿Qué sigue? Sigue. What's next? Porque incluso hoy en día, y me atrevo a criticarnos a nosotros mismos aquí en BRM, la mayoría de nuestros sitios web son mudos, por ejemplo. Uh-huh. Mira, ¿qué viene? Yo he analizado un poco y me preocupa que en estas regiones latinas nos da un poco de miedo escénico mostrarnos tal cual somos, con errores, con defectos, y somos pocos los que nos atrevemos a mostrarnos. Vivo, en vivo. Sí, en vivo. O... Por ejemplo, uno ve en YouTube cómo el americano, el europeo, hace un response y opina 10 minutos y tiene argumentos y no le tiene miedo a la cámara. O sea, hay que vencer eso para poder comunicarse. ¿Qué viene ahora? Pues que los jóvenes con los smartphones bidireccionales, con doble cámara, va a poder comunicarse cara a cara, lo va a grabar, lo va a mandar, lo va a compartir. Y nosotros tenemos que estar al pie del cañón como generación pionera. Y vencer el miedo, la pena, la vergüenza, todo este tipo de cosas, el hecho de comunicarse. O sea, va a haber una comunicación por todo tipo de medios, bien sea por mensaje de voz, por mensaje de texto, por una web que te represente, que sea tunombre.com, por ejemplo, o tu nombre que lo puedas accesar desde cualquier lado, de donde sea. Tú en la nube. Exacto. Uh-huh. Entonces, va a ser tu manera de comunicarte. Andrés Pérez Ortega, arroba marca personal, que es un señor que te lo recomiendo y a quien admiro mucho. Como que sabe de marca personal. Sí, 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 no. Es el hombre. Y humilde y sencillo. Él dice, al final el currículo vitae o la hoja de vida, el resumen, ha muerto, va a morir. Porque a ti te van a buscar por lo que tú eres, por tu referencia. Por Google, por lo que proyectas. Por lo que has hecho. Al final. Uh-huh. Entonces... ¿Qué mejor eso? Y todos tenemos una huella digital, todos tenemos una marca personal. Entonces, comenzar a trabajar, ayudarnos. No ser despreocupados con mentalidad de troll. Yo también en mis inicios también troleaba, me metía con este, con el otro y no sé qué. Aquel es el divo porque lo siguen 5,000 y cosas así. Exacto. Entonces... Ya no puede. Ya país siete no puede. De políticamente incorrecto me tocó ser políticamente correcto. Aunque a veces pateo el perro, ¿no? A veces me toca. pero es simpático, ¿no? Porque los medios de comunicación masiva nos enseñaron a la importancia de tener una voz. El radio, sobre todo, fue uno de los primeros. Y apenas nos dieron una voz digital, empezamos a hacer escritos. Apenas pudimos publicar una página web, mucha gente aprendió HTML para publicar. Apenas Facebook bajó la barrera de publicación y dijo posts, todo el mundo empezó a usar posts. Apenas Twitter la bajó aún más y nos... Y va muy de esto que...
yo digo, la primera red social que yo formé digital fue hace 11 años cuando conocí a mi esposa por cupido.net, por ejemplo. Pero está muy bien. ¿Por qué se creó una red social? Porque ella me dio dos hijos. Entonces, ahí ya hay una red social. Ya hay una red social. Es offline. Nací en digital. Es offline, pero tuvo sus inicios en digital, chévere. Pero, digamos, en ese caso donde estamos, digamos, empezando a exportar nuestra vida al digital, es curioso, un saludo a Daniel Ripe, que espero que esté conectado para mandarle un saludo, pero Daniel Ripe hace poquito hizo un tweet que decía, en Twitter hablamos del mundo real, y en el mundo real hablamos de Twitter. Y es muy cierto, ¿no? Es como un ciclo nuevo que se está dando de lo que pasa en las redes sociales es lo que pasó en el mundo real, y yo voy y lo miro y voy y hablo del mundo real de lo que está pasando. Esa necesidad de tener una voz constante, ¿qué pasa con los aprendizajes del radio hacia digital? Pues mira, yo hace poco le decía a mis compañeros, el sábado que estábamos hablando, les decía, yo comencé a ver, cuando yo vivía en Cali, yo comencé a ver cómo yo alquilaba películas en la esquina, donde una señora que tenía un video en un garaje, y yo comencé a ver cómo poco a poco ese negocio fue decayendo hasta el día en que lo cerraron, o sea, hasta el día en que vi un carro parqueado ahí, que le salía mejor alquilar el parqueadero, claro, que lo que le estaba dejando en los videos. Yo así estoy viendo la radio tradicional. Y yo no lo digo con el ánimo de generar pánico ni nada, porque yo creo que esta generación que está creciendo tiene muy claro eso, tiene muy claro cuál es su misión dentro del self-media, dentro de cada uno como prosumidor. Y de escoger contenidos, correcto. Exacto, de lo que hablaba Tapscott y lo que hablaba Tim O'Reilly y todas esas personas que decían, son prosumidores y son personas que cada uno es un medio. Yo estoy comenzando a darme cuenta cómo los grandes referentes de la radio, de los medios tradicionales, han venido perdiendo peso, han venido perdiendo protagonismo, y el protagonismo lo tienen las personas normales, común y corrientes, tuiteros, personas que escriben, incluso mi mamá, que es una mujer que utiliza Facebook, coloca algo y sus amigas le responden, vayan a tal concierto de José José que estuvo buenísimo, y la gente va. Entonces, eso es muy campeón. Y exacto, aparte, ¿cómo eso ha comenzado a quitarle territorio a los tradicionales? Y hay, ¿no?, un fenómeno gigantesco que acompaña al self-media y acompaña a la marca personal, que también me parecería súper clave que analizáramos un poquito, y es justamente por lo que tú dices. Uno ve, por ejemplo, a los grandes locutores de las grandes emisoras manejando audiencias personales gigantescas, gracias al medio que manejan. Entonces, nos hemos encontrado con una sorpresa gigantesca de que esos personajes que tienen unas grandes audiencias personales, al igual que su medio en el que habitan, no la saben manejar muy bien, porque están acostumbrados a hablar y ser escuchados, no escuchar. Entonces es muy difícil que una persona que tiene 35 mil personas que lo sigue, o 50 mil, quede fácilmente tan en shock que asumen como el post que yo hago es lo que yo, repito lo que dije acá, pero no están realmente manejando, que es lo que tenemos la generación que sabe y entiende cómo se da esa comunicación, lo mismo pasa. Entonces creo que a manera personal está pasando lo mismo que con estos medios, ¿no? Guy Kawasaki lo dice, él está sorprendido en Google Plus de que con el 10% de sus seguidores en Google Plus, que son en comparación con los de Twitter, que son mucho más, ha descubierto que tienen más interacción, más se ha compartido más sus contenidos, y es algo que él defiende, que las pequeñas comunidades, después de toda esta ola de moda, y lo digo yo que pues sigo y me sigue mucha gente, no se preocupen. O sea, si usted tiene que seguir a 25 personas, pero son las 25 personas adecuadas, que lo complementan, que hacen networking, que hacen que pasen las cosas en negocios, en satisfacciones personales, en intereses satisfechos, eso es lo importante. Porque al final usted no puede mentalmente manejar creo que más de 150 personas y atenderlas como debe ser, ¿no? Aquí sí, incluso hace poquito vi un estudio antropológico que decía que las redes sociales estaban cambiando el cerebro, que decían que nosotros solemos mantener como conexiones duras y conexiones suaves, y que las conexiones suaves nos estábamos entrenando para tener más porque estábamos siendo asistidos por tecnología. Porque imagínate, o sea, que uno tiene conexiones fuera con los... Totalmente. Son extensiones de nosotros. Ya un smartphone es simplemente un cerebro portátil aquí al lado y una comunicación que yo llamo la telepatía digital. Tal cual. Podemos de verdad ver qué está pensando aquella persona en Argentina porque dijo, me siento triste. Y yo mandarle un DM, ¿por qué estás así? Está buenísimo ese término. De una. Toca acuñarlo. Tecnología digital inventado por... Telepatía, perdón. Telepatía. Y lo otro es omnipresencia, omnisciencia. O sea, poder estar en todas partes al mismo tiempo y comunicarse y que todos te escuchen. Impresionante. Es bueno. Y en ese término de escuchar,
la radio 2.0, ¿qué es? Porque cuando hablamos de 2.0 es la siguiente versión, ¿no? Entonces, esa siguiente versión que por lo menos con internet se complementa, se trató de personas. ¿Qué pasa con la radio 2.0? Se complementa a las personas y a sus comunidades de influencia. Ricardo Mendivil, Tuyo y Sasa, Eduardo Calvache, Paisa 7, que son capaces ellos de las personas que tenemos hoy en vivo escuchándonos. Esa es nuestra comunidad. Esa es la gente que nos sigue. O la tribu digital, es como cierto. Tú hablas también. Que okay, me encanta, pero es un saludo a Seth Rudin, ojalá y nos esté oyendo. yo creo que el tema de Radio 2.0 todavía no se está dando como se debería dar. Y yo creo que el Café del Mundo todavía no es una radio 2.0. Yo creo que es una radio 1.5 porque... sí, porque a mí me parece que nosotros, cuando comenzamos a trazar todo el mapa de lo que íbamos a hacer, que nos reunimos, me acuerdo, un sábado, Carlos, Anabria, los mismos, Giovanna, Osvaldo, Pierangela, todos los que nos han apoyado, ISA 2507, en fin, muchas... Aminta Miranda en Panamá. Aminta, toda la gente que comenzó a aportar ideas... decíamos, hay que hacer una radio y a mí se me ocurrió como por tomar del pelo, bueno, démosle voz a los tuiteros, pero más en el intento de como vincular a las personas que son referentes a que hicieron el ejercicio radial, pero a mí me parece que aún ahí le falta porque la verdadera radio 2.0 es cuando la gente nos manda contenidos hechos por ellos mismos y yo lo pueda transmitir en el Café del Mundo. ¿Y qué pasa con nuevos networks, nuevas redes sociales como Blabbing? ¿Por qué, por ejemplo, Blabbing no está siendo adoptado? ¿Por qué no estamos oyendo de Google Plus como de Blabbing? Mira, yo creo que pasó lo mismo cuando yo inicié Twitter hace 2 años y medio, 3, no me acuerdo ya. La gente se volvió loca cuando apareció Google Wave. Y muero por una invitación de Google Wave. Y el tema en Twitter era hablar de Google Wave. Y una vez que estábamos allí todos, unas 30, 40 personas en nuestra comunidad pequeña. No pasa nada. Ajá, ¿y aquí qué se hace? Y espectacular, o sea, se podía hacer magia allá adentro, pero murió un proyecto hermoso. De acuerdo. Yo creo que la humanidad no estaba lista, porque sí, la tecnología de compartir ese tipo de contenidos, el espíritu en onda, colaborativo, me parece campeón. Yo creo que el asunto con Blabbing es cultural. Es cultural primero porque no significa que el hecho de que a vos te guste la radio estés dispuesto a sentarte a hablar por radio. Son dos cosas diferentes. Hay gente que me dice, es más, yo lo he comprobado en el café, yo abro el Skype y le digo a la gente, anéxenos el Café del Mundo por Skype, cuéntenos dónde están, y la gente me dice, no, yo me quedo mejor escuchándote. Sin embargo, hay cosas muy interesantes en Blabbing, de verdad, y no, hay gente, claro, creando contenido, gente que no le gusta Twitter, no le gusta Facebook, no le gusta ninguna otra cosa, ni Quora, que Quora es magnífico, magnífico. Pero, me confieso, ignorante, ¿qué es Quora? Mire, Quora es otra red social que apareció, ajá, hace como, ¿cuántos? 6 meses. Como en diciembre, enero, no sé. Bueno, apareció hace más tiempo, pero el boom latino de que abrieron las invitaciones es una red mucho más avanzada, como una mezcla entre Twitter, Facebook y Wikipedia. Ah. Donde había un espíritu colaborativo, uno hacía preguntas, no estilo preguntas Yahoo, pero profesionales de referencia, muchísimos, solo que el 99% es en inglés. Entonces, cosa que es buena. Yo en NTN 24 con una gran amiga, Andrea Betancourt, me hizo una pequeña nota, pero mi proyecto es bien extraño, lo voy a compartir acá, es casi un proyecto y una confesión, porque al principio lo quería como mantener callado, pero ya salió. Básicamente yo siempre entro al baño a leer. Entonces, al trono. Dije, ¿por qué no aprovechamos esa cápsula de tiempo y la aprovechamos para generar contenido? Entonces lo que hice fue cada vez que entro al baño, se llaman WC, las mejores frases de todos los tiempos. Y básicamente cada vez que entro al baño, cojo un libro de las mejores frases de todos los tiempos y leo una página, estoy generando contenido. ¿Tú vives solo? No.
No, pero de todas formas se trata de hacer contenidos ecoambientales y descargar contenido. O sea, ayuda mucho a eso. Ecoambientales y descargar. Blabs. Mira, ¿cómo es Blabs? ¿No? Blabs es que se dice. Sí, con aroma. Blabs con aroma. Con aroma. Me encanta. Digamos que ese proyecto. Ahorita ya tengo cuatro posts y espero seguir depositando posts. Post. No. De todos se eso sí fue una confesión. Pero fíjense. No, pero es loquísimo. Pero está buenísimo. Pero fíjate la importancia de tú lo que dices. Hay gente que no se siente cómodo hablándole a la radio. Pero en este mundo de prosumidores, donde la gente está dispuesta a producir contenido, mira ese espacio que antes uno consideraba muerto de productividad. Alguien encontró una forma. No sé si funcione. No, es cierto. Es cierto, pero yo lo que veo, Adrián, es que la herramienta está superando al contenido en ese aspecto. O sea, la gente tiene ya tanta cosa que súbelo a YouTube, que ponlo en Twitter, que ponlo en Facebook, que ponlo en yo no sé qué. O sea, la gente tiene como tanta opción que hay tantas herramientas que ya lo que no hay son contenidos. Yo sigo. Entonces, y otra cosa que yo pienso, con lo que decía anteriormente y que complementa lo tuyo, es que todavía estos escenarios nuestros están esperando a verdaderas estrellas o verdadera gente que ¡brum! ¡Rom! La saca del estadio. ¿Cómo se llama este tipo que hizo eso en YouTube? El que publica videos todo el tiempo, el Guitar Man. Hay varios. O sea, hay muchísimos. Hay americanos que llegan y lanzan un video y lo ven 3 millones en 24 horas. Hay un tipo que está publicando todo el tiempo. Michael Johnson, no me acuerdo cómo se llama el tipo. No, es que son muchos. Hay uno que fue el que empezó esa cosa de empezar a publicar videos de capsulitas de la. Hay uno que me encantó cómo utilizó el medio y como ahorita, y eso, esperemos que nos alcance el tiempo para hablar de ese tema, cómo empezó a comercializar la música de una manera diferente, y fue el fenómeno Beastie Boys con su último lanzamiento de su última canción. ¿Saben quién lo hizo antes? ¿Quién lo hizo? Rubén Blades. ¿Cómo buena fue? Cosa. ¿Qué pasó? Rubén Blades lo hizo en el 97 y lo volvió a hacer en el 2009. Rubén Blades se aburrió de que, entre otras cosas, es el artista latino que más Grammys tiene. Ni siquiera Paco de Lucía ni ninguno de los grandes le ha ganado. Rubén Blades es el artista latino que más Grammys americanos tiene. Y un trabajo que él grabó que se llamó Mundo, yo creo que fue una apuesta interesantísima sobre lo que estaba sucediendo, y el tipo comenzó a decir, este es un planeta que está sufriendo una transformación tal que la música no se percibe igual. Ya vemos el Buenavista Social Club llenando escenarios en Alemania, vemos a los alemanes bailando salsa, vemos salsa hecha por japoneses, vemos irlandeses tocando tango, vemos agrupaciones de música cubana desde Bangladesh, una cantidad de cosas que antes no se habían dado, vemos colombianos haciendo... ganándose festivales mundiales como bailarines de tango, en fin, una cantidad de cosas, y el tipo sacó un trabajo que se llamó Mundo, y él comenzó a romper fronteras, le metió gaitas escocesas, y él decía, llegará el momento en que yo no tenga que vender este disco, sino sacarlo a la venta y que la gente me pague lo que considere que mi trabajo vale. O sea, una apuesta como de invertir la oferta y decirle a la gente, ah, ¿usted le pareció bueno esto? Listo, ¿para usted cuánto vale? Para usted puede valer $50, pero si para él vale $1, me sirve. Entonces, cuando él hace este experimento, Sony Music pues como que lo piensa muy bien, y él decide romper con todos los sellos discográficos y saca hace 2 años Cantares del Subdesarrollo, que es un trabajo rojo, que es un trabajo 100% minimalista, hecho en un Macintosh desde su casa. Invitó a los músicos a su cuarto de estudio, grabó con ellos ahí, el mismo que le grabó las congas se sentó y volvió y grabó las maracas, en fin, una cosa súper extraña, minimalista, más no decir. Y el tipo, bueno, ¿y quién lo va a prensar? No lo va a prensar nadie. Yo lo voy a sacar en mi página rubenblades.com. No, pero ¿cómo así? ¿Y cuánto lo vas a cobrar? Y el tipo dijo, yo voy a darle 1 año a ese trabajo para que la gente me aporte lo que consideren que vale mi trabajo. Y el tipo, a los 20 días ya había recuperado lo que le había costado traer los músicos a su casa en Los Ángeles a hacer y el Macintosh. El Macintosh, todo eso. Pero eso es capitalizar, como decíamos, sí, ahora, pues claro, su influencia. Sí. Eso sí es capitalizarlo. Qué buena. Pero mira el modelo en el cual ya el sello discográfico no prima tanto, no pesa tanto, sino que el mismo artista, como influenciador de la red, él dice, yo soy Rubén Blades, yo saco un trabajo discográfico, yo quiero que ustedes me digan qué tal, y eso me lo dicen en dólares. Había gente que le mandaba, dice él, $100, había gente que le mandaba $1.
Pero pues era válido, él decía, eso es lo que para él significa mi trabajo, es lo mismo que ir a verme un concierto. Entonces, es como transponer el asunto del sello discográfico y decirle, bueno, ¿qué es lo que cobra el sello discográfico? Producción, yo la hice en mi casa. ¿Qué es lo que cobra usted? Promoción, yo la estoy haciendo en mi red. Y en el tema de una emisora con la difusión. Distribución de internet. Me recuerda el caso de Wikipedia cuando hace poco estaba pidiendo las donaciones. Claro. Y el mapa latinoamericano estaba prácticamente oscuro en comparación con el resto del mapa. Los latinos no tenemos esa cultura de donar, de ayudar, de ser colaborativo. O sea, pero nos pero falta. Yo creo que la tecnología va en a cambiar digital, eso, ¿eh? Ojo, en persona, yo, o sea, el pobre se saca el pan de la boca, como dicen, sí, sí, sí. Y lo comparte, ¿no? Uh-huh. Que eso es campeón. Pero digamos, todos esos aprendizajes de personas generando contenido, niveles de publicación bajando desde cualquier ubicación, artistas monetizando su influencia y todo el rollo. ¿Para dónde va entonces esta radio 2.0? ¿Me explico? ¿Cuál sería el ideal? Yo me estoy imaginando algo como un programa colaborativo donde empieza Ricardo, pasa en cada hora exquisito a tuyo, sigue a Eduardo desde su casa o desde su baño. Eso, uno nunca eso sabe. Es. Yo creo que eso va muy es. De la mano de redes sociales. Punto. Así como los blogs, el tráfico se genera a través de que se comparte un link que a ti te gustó, yo se lo comparto a mi amigo, ya esperan que saques el próximo y cuando tú lo sacas, la gente lo comparte y se va volviendo una onda. Así va a ser la radio, como con los blogs. O sea que totalmente. Yo creo que en parte es eso. Y el contenido bueno es el que va a hacer girar. En parte es lo que dice Adrián, pero mira que la radio como tal tiene una temporalidad y una linealidad que dificulta que vos cortes y te lleves el programa. De pronto en un modelo fue exitoso el podcast y sigue siendo exitoso el podcast y el videocast por eso. Lo que está haciendo Leo Laporte en Estados Unidos, que es un tipo que está revolucionando lo digital y él está grabando unos podcasts, la gente se los descarga, los escucha en el carro. Y yo le decía a Adriancho y le decía a toda la gente del grupo, nosotros tenemos que comenzar a movernos ya en la segunda fase de lo que es Café del Mundo, comenzar ya a grabar contenidos. Hay una muchacha de Cartagena que sabe de música del mundo, que sabe de música clásica, que tiene un conocimiento impresionante. Ella me dice, Ricardo, yo desde acá te grabo y te mando. Y que se escuchan propuestas también. Patti Gallardo desde Argentina me dice, Ricardo, te mando contenidos organizacionales. Pélvica, que es una tuitera excelente del tema erótico, me dice, te los grabo y te los envío, pásalos en el café. Fósforo Cerquera en Valencia, Venezuela, me está mandando semanalmente un especial de jazz latino en podcast. Entonces, lo que yo creo es que esto va hacia allá, pero Carlos Zanabria, nuestro compañero, que él hizo una tesis enfocada únicamente al tema de movilidad en el periodismo, él dice, está bien que la gente se esté apropiando de las herramientas para producir contenidos, pero aún así, eso no es periodismo. De acuerdo. Y él lo pelea, lo discute y dice, no es periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene unas características, tiene un contenido editorial, tiene un contenido también a su vez ético, tiene un norte, tiene una cantidad de cosas que el hecho de yo coger y prender un celular y decir, hola, estoy aquí del 83, estoy hablando con tú, ya eso es periodismo. Yo creo que ahí hay que revisarlo muy bien. Eso lo he notado mucho a lo largo del programa y ha sido enfático y eso me gusta y me gustaría ponerlo ahí. Ha sido muy enfático en que la técnica, desde poder coger un micrófono, desde saber proyectar la voz, desde entender la comunicación como medio, también necesita gente atrás que entienda eso, eso, ¿no? No la, solamente la profesionalización. De alguna forma, que estén las herramientas para todo el mundo, no significa que muchos de ellos no lo puedan hacer, sino cómo lo vas a hacer. O sea, y ahí ya no, donde yo por ejemplo encuentro un término un poquito más abajo de periodismo que es el periodismo ciudadano, pero son personas que reporteros actúan, ciudadanos exacto, incluso, exacto, pero que actúan como actúan los periodistas o la expectativa, pero hay que unos parámetros o le mandan un manual y mira, si lo vas a hacer hazlo así, porque así sea ciudadano, vos tenés que tener respeto con el que está al otro lado. Claro. O sea, el hecho de que vos te prepares tu propia comida no significa que lo vas a hacer de lo peor. En ese caso podemos hablar de este señor, el que tenía el programa de radio en Estados Unidos, que creo que todavía lo tiene. Sí, Howard Stern. Howard Stern. Howard Stern es un fenómeno diferente que uno dice, ¿qué pasó con la radio ahí? Y empieza a trabajar en la radio solo con la parte auditiva, cosas que llevaba enanos y stripticeras al estudio. Y solo en radio digital. Y solo en radio digital. Y todo el mundo. Y hasta porno en radio. Y hasta porno en radio. Una cosa que era totalmente visual y solamente radio. Pero eso es muy divertido, ¿no? Eso no era periodismo.
era contenido. Era contenido. Y está perfecto. Y son dos cosas diferentes. Y a mí me parece que sí hay como profesionales del periodismo. Es comunicación. Exacto. Comunicación. Correcto. O hay otra gente basada que es por ahí periodista civil, digamos ciudadano. Después está el reportero civil. Y más abajo hay una generación de contenido que incluso puede llegar a ser más atractiva que no sé, un video en YouTube pues, de un niño cayéndose en un río. Tipo caída de Edgar puede llegar a ser incluso más atractiva que una nota de periodismo. Es que yo creo Ariancho y compañeros que el asunto se remite a un equilibrio entre la cercanía que puede llegar a tener lo convencional y lo hecho en casa y lo profesional que puede ser un periodista en un micrófono en una cadena normal ahora. ¿Por qué? Porque al periodista todavía lo sienten distante. De hecho, miren ustedes la televisión y miren un periodista cuando cubre una nota. El periodista se para en la mitad y la cámara lo enfoca como si la noticia fuera él. ¿Sí me entienden? Esa ruptura de hacerlo tan acartonado y de llegarle a la gente y de comenzar a decirle, no, mire, es que la noticia no soy yo, la noticia es usted. Venga y hagámosla entre los dos. Pero con un parámetro también de respeto y de estética, hombre, porque pues no te vas a poner a hacer una radio a los gritos con groserías, con mala utilización del lenguaje, como lo estamos viendo. Y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Y puede llegar a ser rentable incluso. Y puede llegar a gustar, pero no, habría que mirar qué problema. Pues hay un todo movimiento de jóvenes adolescentes que no tienen ni siquiera la mayoría de edad y ya tienen miles de visitas diarias en YouTube. Y uno no los conoce. No, el video más visto es por este tipo que acelera sus videos. El monito chiquito, ¿cómo se llama? Pucha, estoy hoy malísimo con nombres, qué pena. Pero el tipo se graba a sí mismo haciendo estupideces y las acelera para que su voz suene chillona. No lo suficiente para que se vea distorsionado, pero para que suene chillona su voz. Es el canal de YouTube con más suscripciones y tiene el video más visto de YouTube. Wow. O sea, y es ridículo. Solamente porque esto ya nos lleva, digamos, a hablar de economía de atención, ¿no? Que es quien tiene la atención de las personas es el que va a empezar a generar. Pero la gente lo siente cercano. Totalmente. Sí, es que ese es el punto. La cercanía, pero ya no al extremo de hacerlo chambón y ordinario, pero sí la cercanía de tal punto que conectes. Y yo creo que lo que el pelado hace es que conecta. Gol como que acaba de haber un gol. Hubo un gol hasta casi. O se lo comieron porque hubo un grito. Yo voy a decir algo, ¿no? Sí. Yo siempre he escuchado cuando las bandas de rock, de cualquier tipo de género, reclaman que no nos escuchan, que no sé qué. Ahora no tienen esa excusa porque si son buenos, si tienen un contenido espectacular. Alguien los va a retuitear. No, van a reventar YouTube. Lo van a reventar porque son buenos. Ajá. Entonces, lo que le pasó a OK Go. ¿Te acuerdas? El de las... El que saltaban por las máquinas de esa vaina. Sí. Ese grupo no era tan popular hasta que reventó ese video hace 5 años. Y los lanzó, pues, se habían grabado. De una. Pero fue todo lo que pasó. ¿Y se acuerdan de ese video de YouTube de la vieja, de la boda, que van entrando bailando y que no sé qué? Claro, yo tengo un post de eso y hicieron una versión. Mira, mi post se trata de esto. En Australia replicaron a todas estas parejas bailando con profesionales. Entonces yo dije, algo que nació en lo digital, en el 1.0, en el 2.0, porque se transmitió en el YouTube, pasó a un medio tradicional y lo pasaron en la televisión australiana. Y ese ciclo que comentábamos con Manuel Ripa, y otra vez un saludo, que es lo que está pasando en las redes sociales, es lo que lo hablamos de eso, de lo que está, y en las redes, y en la vida real estamos hablando de lo que pasa en las redes sociales. Ese ciclo que creo que tenemos que estar muy pendientes de mire, sociales, algo está pasando. Hay algo que la gente tiende a criticar mucho, que si a los que hablan de redes sociales le dicen vendehumos, le dicen expertos, que nadie, creo que sería tan tonto para decirlo, es que las redes sociales o el social media es la vida misma. Punto. Es que, y en la vida misma, usted es usted y yo soy yo. O sea, suena simple, pero es así. Todos tenemos como la huella digital, nuestra marca, y como lo comuniquemos, es que va a salir con nuestro sello. Y ahí tienes un punto gigantesco, y es que lo que hemos hablado hasta el momento tiene componentes que profesionalmente puede ser la técnica, pero para las personas es la virtuosidad. Correcto. Si tú no tienes la técnica, pero eres virtuoso en algo, seguramente te va a ir bien. Tocando una guitarra, hazlo. Haciendo un malabar, hazlo. Si te gusta adelantar esto y sabes que, hazlo. Pero la virtuosidad es algo que en las redes sociales se recompensa muy bien. Eso es muy cierto. Que es el talento diferente, siendo potenciado por la capacidad de publicación que tienen las personas. Hagamos un recap. ¿Qué esperaríamos entonces de Radio 2.0? Creo que me quedó muy claro que es participación. ¿Qué más esperaríamos de la radio 2.0? Pones a pensar porque hay gente que le choca el término 2.0 y sí, hasta te dice, no, es que ni siquiera eso, ya se habla de 3.0, o sea, ya comienzan a mezclar. Para mí lo del 2.0 es la siguiente versión de la radio. Sí. Que la siguiente versión de la radio, ¿cuál va a ser?
yo creo que es una radio hecha con la gente y para la gente. Es la radio prosumidora, pienso yo, que es la radio prosumidora. Pienso, el otro día, yo en calidad de consultor, a mí me llama mucha gente, mira, que montame la emisora de mi empresa, que montame la emisora de una red de centros comerciales, una red de supermercados. Mira, Ricardo, y me llamaba la atención porque me decía una persona hace poco, pero ¿qué? Si montar una emisora no vale nada. Eso es como subir un video a YouTube. Dice, bueno, hágalo. Yo, la herramienta no te lo da todo, el contenido y el saber cómo lo vas a hacer para que esa emisora o ese experimento que vas a hacer sea exitoso y de verdad se dirija a tu público, a tu audiencia de una manera exitosa, es otra cosa. Pero yo creo que la clave, y se lo digo a toda la gente cuando hago la consultoría y cuando dialogamos, tanto en colegios, en universidades, en supermercados, en bares, nosotros asesoramos un bar muy conocido acá en Bogotá, en una emisora que se escucha en todas sus sucursales, y me decían, ¿y cómo lo hacemos? Y yo le decía, vincule la gente, que la gente diga, esta canción que está sonando, yo se la dediqué a mi novia cuando estaba en el colegio, y esa canción la hace fulano de tal, y yo me identifico con esa canción y está sonando ahí. En ese momento en el que ese círculo del prosumidor ingrese a la radio, yo creo que ahí y yo se va a voy a poner un ejemplo corto. Yo pondré un ejemplo corto y básico. Mi actual odontóloga es tuitera y la conocí en el Twitter. Qué bueno. Entonces, mi actual radio online es el Café del Mundo, porque son amigos míos, y así con todo. Qué bueno, es impresionante. Ahorita, por poner un ejemplo y hablando un poquito de lo que a veces nos pasa con los sitios web, me pareció también una cosa, un caso muy puntualito, pero me pareció interesantísimo, y es como, por ejemplo, Tommy Hilfiger pone en su la música que está poniendo en sus tiendas en online. Entonces, solamente el hecho que le comuniquen eso da la sensación de que uno, okay, hay gente compartiendo allá afuera lo mismo que yo estoy escuchando. Y yo sí le decía, le falta un componente 2.0, es que ese track o ese list lo decida la gente. Ahí sí es como algo que lo vi muy bueno y dije, wow, qué nota, pero sí tenía como esa parte de, okay, estás escuchando la transmisión, pero sería súper chévere que la gente pudiera escuchar lo próximo que viene. Es cierto. A mí otra cosa que se me viene a la cabeza aquí pensando para dónde va la cosa, y es, imagínense lo rápido que las personas asumen las nuevas tecnologías, ¿no? Que es ahora blabbing y ahorita ya viene, estamos en el stream y los podcasts ya son cosas del pasado y tal cosa. Imagínense eso y el reto que tienen las marcas solamente para adoptar la publicación de contenido gráfico como imágenes o la publicación de contenido de texto como post y cosas por el estilo. Ahora viene otro reto, es lo que estoy entendiendo, y es la capacidad de postear con voz, con audio, con música, con tal cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la radio de Coca-Cola? ¿Dónde está la radio de Movistar? Creo que ya son dos marcas, por ejemplo, que tienen esas experiencias y aún no estamos esperando. Experiencias de marca, que las marcas entiendan que para estar en redes sociales tienen que hacer cosas, inclusive en el 1.0, para que la gente hable de ellas. No contratar a cuántas personas para que hablen de ellos, no. Hagan experiencias de marca, como sea. El otro día me encontré un señor en el avión, iba viajando a Cali. A propósito, un saludo para Mauricio Duque, que nos sintoniza mucho y está muy pendiente, y me decía, un gran abrazo de Bogotá, ¿verdad? @ Mauricio Duque. Síganlo, vale la pena. Y me decía Mauricio, Ricardo, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Y por qué vos no has pensado en materializar todo lo que hace el Café del Mundo? Ya nosotros registramos la marca, tenemos el registro de la marca, y yo creo que el paso a seguir va a ser llevar a la gente una experiencia de disfrutar el café físicamente, o sea, un café físico, un café en bolsa que uno lo pueda vender, que se llama el Café del Mundo. Chévere. Entonces, no solamente eso, pensar en el espacio también donde la gente puede ir físicamente a tomarse un café. El Café del Mundo. ¿Con la música qué? Pues con la música que la gente ya sabe que colocamos, que es rara, que es diferente. Habrá que hacer muchas oraciones a eso que está de moda de los ángeles inversores. Exacto. Totalmente. Exacto. No nos molestaría una esquina en el Parque de la 93 con doble piso y oficinas arriba. Y muchos se han pasado por esa esquina. Entonces no la idea que me dio Ricardo Galán, Libreta de Apuntes, me dio hace una semana una idea y me decía, bueno, Ricardo, ¿y si montamos entre los dos una rocola digital donde la gente por PayPal pague la canción y se la vayan programando y uno se quede esperando que se la coloquen como en un bar? ¿Qué sé yo? Solo por hacerlo, hay tantas cosas por hacer. Y yo creo, y yo me atrevo a decir tuyo, Eduardo, Adrián, compañeros, que la radio no va a morir, porque la radio es el único medio pasivo
que te acompaña, siendo masivo, que está en toda parte, que te lo puedes llevar en el móvil, que te lo puedes llevar a todo. Yo pienso que primero se va a acabar la prensa que la radio. Estoy totalmente seguro. Va a llegar el momento en que la gente le dé pereza leer, más por un asunto de disposición, pero siempre va a haber una persona escuchando radio. Yo estoy seguro de eso. Y como siempre, cuestión de acompañar. Siempre se nos acaba el tiempo acompañándolos a ustedes. Mil y mil gracias por habernos acompañado. Mil y mil gracias a Ricardo Mendivil, @RicardoMendivil, y a Adrián con su @Paisa7. Los que nos están acompañando desde el Estudio de Cristal de Martes de Marcas, como todos los martes, de 7:30 a 8:30. Son las 8:30 y nos toca despedirnos, pero mil y mil gracias. Un último aplauso por los 4 años de Café del Mundo. Gracias. Okay. Qué feliz cumpleaños para Café del Mundo. Y qué felicidades a ustedes por estar con nosotros y estarnos acompañando. Se nos quedó pendiente que nos llamaran, pero esperamos que el próximo... Adrián tiene un parroquial ahí. ¿Parroquial? Sí, un parroquial. ¿Qué es parroquial? Que la gente que quiera vivir la experiencia del café se conecte a www.elcafedelmundo.com. Chao. Y todos los martes, si no nos pueden conectar por Ustream, pueden hacerlo por mobile, ¿no? Sí. Ahora de hecho, martes de marcas está pasando. Estamos ahora en m.elcafedelmundo.com, en los móviles. Si vas en el Transmilenio acá en Bogotá, si vas en el metro, si vas en cualquier lugar, la gente de México que se conecta bastante al café, nos pueden ir escuchando tranquilo, se sienta, pone m.elcafedelmundo.com y escucha todos los martes a Tulio y Sasa. Sí. Y Eduardo Calvache aquí desde BRM Bog. Y por favor, vivan la vida y después la tuitean. Muy bien. Me gusta esa frase. Gracias a todos. Un saludo, esto fue Martes de Marcas.